Este domingo 20 de octubre inició oficialmente la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante del mundo, que se celebrará durante las próximas dos semanas en Cali. El evento de inauguración se desarrolló en el Salón Amazonía, del Centro de Eventos Valle del Pacífico, en el que también tendrán lugar las plenarias en las que delegados de 190 países discutirán cómo se van a implementar sus metas y compromisos para detener la pérdida de biodiversidad en el planeta. Según la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, por primera vez se logró incorporar junto con la Secretaría del Convenio de Biodiversidad y los países parte, empezar a elevar el perfil político de esta convención. A lo que se refiere es a que, a diferencia de las COP de biodiversidad del pasado, a esta asistirán al menos 10 jefes de Estado y más de 100 ministros de Ambiente. El acto de inauguración buscó reflejar la diversidad de Colombia, no solo en cuanto a su naturaleza, sino también con su cultura. Por eso, la apertura estuvo a cargo de dos autoridades indígenas, que representaron a los 115 pueblos que habitan el territorio colombiano. También se realizó un acto cultural llamado Del Agua a la Tierra, una creación preparada por el Centro Nacional de Artes Delia Zapata Olivella, con apoyo del Mincultura, en donde las comunidades indígenas y afro fueron protagonistas. Un líder arahuaco, un palabrero guayú y las cantadoras del Pacífico se encargaron de transmitir el mensaje de hacer la paz con la naturaleza a través de cantos, bailes y una puesta en escena. En el evento, además de las delegaciones, representantes de los países y periodistas, participaron la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el presidente Gustavo Petro, la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Edo. También se contó con la participación del ministro de Ecología y Medio Ambiente de China y una intervención en video del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aseguró que nuestra tarea en esta COP es pasar de las palabras a los hechos. Esto significa que los países presenten planes claros que alineen las acciones nacionales con todos los objetivos del marco. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhammad, presentó este lunes en la COP16 en Cali el Plan de Acción de Biodiversidad con el que su país busca ampliar del 24 al 34% en el 2030 el territorio nacional que hoy está bajo medidas de protección. El primer día de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, que se celebrará en Cali hasta el 1 de noviembre, arrancó con la presentación de este plan, que se suma a otros 33 países del mundo que han publicado sus estrategias y planes nacionales sobre biodiversidad, NSAP, por sus siglas en inglés. Hoy estamos por fin presentando este Plan Nacional de Biodiversidad. Como anfitriones de la COP16, tenemos que liderar, por ejemplo, somos uno de los países que presenta el plan completo después de dos años de CUMIN Montreal y refleja cómo vamos a cumplir las metas del marco global. Lo que hemos hecho es, el plan busca aproximar cuatro apuestas estratégicas al 2030 para la protección de la biodiversidad y seis metas que recogen dentro de ellas esas 23 metas del marco de acuerdo a nuestra situación contextual específica. Estas metas tienen que ver primero con pasar de 24% del territorio nacional que hoy está bajo medidas de protección ambiental, tanto en océanos como en la parte continental, a 34%, y en la parte oceánica también hoy ya cumplimos el 30%, pero vamos a pasar al 34%. Este lunes, 21 de octubre, inició la programación político-académica de la Zona Verde de la COP16, la cual integra el Plan de Acción y Participación de la COP de la Gente. Por consiguiente, la agenda contará con más de 900 eventos que se llevarán a cabo hasta el 1 de noviembre y se han organizado en los siguientes 15 ejes temáticos: conservación, restauración y océanos, recursos genéticos y género, justicia ambiental y derechos humanos, pueblos y comunidades, biodiversidad y cambio climático, economía de la biodiversidad y ciudades sostenibles, educación y sistemas de conocimiento, financiamiento y mecanismos de implementación, paz con la naturaleza, salud y alimentación. COP de la Gente. Por su parte, el sector académico e investigativo de la región se ha articulado en esta agenda con más de 100 eventos. Alrededor de 20 instituciones ofrecerán programación en el marco de la COP16. Gracias a la participación activa de diversos sectores del país, fue posible llevar a cabo la programación en la Cumbre de Biodiversidad, ya que inicialmente se recibieron más de 1.400 propuestas, de las cuales el 42% fueron presentadas por organizaciones sociales que postularon sus eventos a la convocatoria abierta que se abrió en el primer semestre de este año. Escenarios de la COP16 en Cali.
Esta cumbre ofrecerá más de 1,000 eventos abiertos a la comunidad que se desarrollarán en más de 12 escenarios en la ciudad de Cali, entre los que se encuentran Centro Cultural de Cali, Cámara de Comercio de Cali, Banco de la República, Banco de Occidente, Biblioteca Departamental Jorge Garcés, Borrero, la Universidad ECSI, Institución Universitaria Colegios de Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Banco de Bogotá, Casa Humboldt, Instituto Departamental de Bellas Artes. Esta programación tiene el objetivo de promover la movilización y participación de la comunidad en el marco de la COP16, acercando a la comunidad a diversos temas clave para la conservación de la biodiversidad y el futuro del planeta. Con la COP16 en marcha en Cali, Colombia, desde este lunes, 21 de octubre y hasta el próximo 1 de noviembre de 2024, la pregunta para muchos es: ¿cómo seguir el evento más importante sobre biodiversidad sin estar físicamente en el Centro de Eventos Valle del Pacífico? Gracias a la tecnología, la respuesta está en la palma de su mano, pues el Gobierno Nacional ha desarrollado dos aplicaciones que te permitirán vivir la Cumbre Mundial de Biodiversidad como si estuviera allí, sin importar dónde se encuentre. Somos Emprendedores 4.0, informe hecho con la inteligencia artificial de MSLC Marketing Strategy Consultores AS, Laboratorio de Neuromarketing, Neuromarketing y Ciencia de Datos. Aliados del Ministerio de las TIC en la transformación digital a la Cuarta Revolución Industrial. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce Marketing Strategy Consultores SAS.